Hola, nos encontramos el día de hoy con Alex Pernot, candidato a la alcaldía. Alex, muchas gracias por venir. Jennifer, a ustedes por la invitación. Bueno, usted dice que va a construir metro. No, no estoy de acuerdo con el tema del metro porque no hay el dinero. Colombia está en la peor situación económica de décadas. Tenemos reducción de ingresos de la nación por el petróleo del 43%. Tenemos una devaluación que ya va en el 35%. Teníamos una deuda de 100 mil millones de dólares de la nación, pues esa deuda hoy son 135 mil millones, simplemente por la devaluación del peso frente al dólar. Tenemos un déficit anual de 12 billones. En estas condiciones no hay dinero, no solamente para el metro, sino no hay dinero para muchas cosas. Entonces, No hay dinero tampoco entonces para las otras opciones que usted propone, que es por ejemplo la vía o las autopistas subterráneas. es que son negocios diferentes. Pero igual necesitan dinero, Claro, igual el dólar está devaluado para esas no, también. me te voy a contradecir porque es que mi especialidad es la economía y las finanzas. Entonces, una autopista privada se puede construir con dinero privado. Entonces, aquí viene una compañía multinacional y puede construir una autopista de la calle 226 a la salida de Villavicencio, una parte subterránea. La hacen en 2 años, vale 2.200 millones de dólares y se la vende al sistema financiero por 10 mil millones. La ciudad se queda con 3 mil millones de utilidad sin poner un peso y nosotros tenemos la autopista 2 años después. Es que esto ha pasado en Chile, ha pasado en muchos países del mundo. No pasa en Colombia y en Bogotá, ¿por qué? Porque los gobernantes y los políticos son corruptos, entonces le piden dinero a las multinacionales. En esas condiciones, las que no son corruptas, que no son todas, dicen no lo hago. Las autopistas y los viaductos existen en todas partes. De acuerdo. Cuando tú hablas de que no tienes dinero para ciertas obras, son obras públicas, pero tú puedes hacer obras por alianzas público-privadas. En ese escenario, tú das el permiso, das acceso a 8 millones de personas y la obra pasa.